¿Cómo andas, Nacho Juárez? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad, todo bien. Bueno, me alegro. Dos partidos consecutivos que se suspendió ayer por mal clima y el anterior por la final de Aguada Malvin. ¿Cómo te trae eso? ¿Cómo no te escuchas la señora? ¿Ahí me escuchás? A ver, habla aquí, a ver. No, te decía, Nacho, que ayer se suspendió por el clima, por la humedad, que había mucha humedad en la cancha de Defensor, y el otro partido tampoco se pudo jugar por la final entre Aguada y Malvin. ¿Cómo los tiene un poco ansiosos al no poder jugar estos últimos dos partidos? Sí, la verdad que teníamos con un rodaje de partidos y por eso del clima y lo de la final no pudimos jugar. Y acá tuvimos, por lo menos un poquito de rodaje nos sacó. Nacho, ¿cómo viene la actualidad del Sub-23 de Nacional? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo viene la actualidad del Sub-23 de Nacional? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo venimos en la tabla? Sí, bien, este año estamos mejor que el año pasado, estamos haciendo una buena campaña. Y sí, eso. Y bueno, vamos a tratar de meternos arriba, lo más arriba posible. ¿El próximo partido, el miércoles que viene, con Maccabi, sí. Partido difícil, partido duro de visitante. Sí, esa cancha siempre es difícil para nosotros. Vamos a tratar de rescatar ese punto que nos deja ahí arriba las posiciones. Bien, el grupo, ¿cómo está? ¿Está unido? ¿Cómo están con el entrenador Andrés Antunes? ¿Cómo se sienten? No, la verdad me siento muy cómodo. El entrenador y los compañeros me dan la confianza necesaria para mostrarme, ¿no? Que yo todavía soy juvenil y puedo mostrarme ahí en Sub-23. Impecable. Yo algo me dijiste por ahí a pasar, pero ¿cuál sería el objetivo del equipo anual, digamos? ¿Cómo? ¿Cuál sería el objetivo de este equipo para este año? Algo ya me dijiste al pasar, pero ¿a qué se aspira? Sí, el año pasado quedamos la puerta a entrar al playoff. Uh-huh. Este año vamos por eso un pasito más a entrar al playoff y después veremos, vamos a pelear hasta el final como sea. Bien, ¿estamos jugando en la apertura o ya estábamos en clausura, Nacho? ¿Cómo? No se escucha casi nada. ¿Estamos jugando en la apertura o en clausura? Ya estamos en clausura. No, en la apertura. Apertura, así que falta toda la segunda rueda todavía. Sí. Bien, ¿y a playoff clasifican 8 como en la Liga Mayor? ¿Cómo? ¿A playoff clasifican 8 equipos como en la Liga Mayor? No, los primeros 4. Ah, es más complicado, más duro que lo que es primera, ¿no? Claro. Impecable. Decime, Nacho, al club, ¿cómo lo notas vos en cuanto a instalaciones, estructura, cómo se está manejando? Y si eso colabora o no para lo que es el juego de ustedes. Sí, la verdad que el club mejoró demasiado en poco tiempo. Por suerte no están dando bola, no, como que... No sé cómo explicarlo, mucho mejor que lo que estaba. Impecable. No. Mejor así entonces, ¿no? Porque es una cuota que juega y mucho a la hora de llevar a cabo una temporada tan larga como esta. Sí, obvio, mucho mejor para todo. Bien, bueno, Nacho, te agradecemos por estos minutos y nos encontramos el miércoles que viene, entonces que vamos a transmitir con la radio el partido contra Maccabi en Maccabi a las 21:30, ¿te parece? Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dale, un abrazo. Nacho. Dale, chao, gracias.